Autoridades de Islandia evacuaron a cientos de personas después de que un volcán hiciera erupción debajo de un glaciar en el sudeste del país. La última vez que se registró este fenómeno fue hace 200 años. El volcán está cubierto por una capa de hielo en un área donde viven unas 500 personas. La Agencia de Protección Civil reportó que este hecho ocurrió en la madrugada del pasado domingo.